There's a loving in your eyes all the way. If I listen to your lies, would you say I'm a man without convictions? I'm a man who doesn't know how to sell the contradictions. You come and go, you come and go. Come, 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 ¡Caramelo! Cristina, ¿cómo le va? Bien, oiga usted, oye, ¿y ese lux? ¿El lux? ¿El lux? ¿De qué? Vecina, es que lo que pasa es que... Dice el fondo de botella. Bien. ¿Ah? Lo que pasa es que cuando veo tele en mi televisor, veo como un poco borroso y por eso necesito usar lentes. Ay, mamita, aquí está la solución, mire. A ver. Ve, atrás tuyo, sí, mire, ve. ¡Ah! Ahí está, ve. ¡Uy! Ese es un Sony Bravia. Ahí sí puedo ver bien, pues. ¡Claro! Sony Bravia, claro. La máxima calidad de imagen con tecnología Motion Flow. Se dice Motion Flow. Ah, ya está bien. Para imágenes en movimiento y más nítida y con más flow. También tiene el exclusivo modo de Photoshare. Photoshare. Ah, ya está bien. Para compartir fotos con tus smartphones. Smartphones. Ah, bueno, está bien. Lindo, lindo. Se ve todo. Sí, vecina, ahora sí. Mire, ahí veo y ya no veo borroso, ya no necesito estos lentes. Y cuando usted se compre su televisión o su televisor Bravia, la gente la va a mirar y se va a poner... Bien Bravia. Perfecto. Oiga, espérese un ratito. Ya estamos en diciembre. ¡El mes de mi cumpleaños! ¡Bravo! ¿Y todavía te atreves a cumplir años? Todavía, pues, vecina. No es que yo soy Sagitario, soy puro amor. ¿Usted es puro amor? 13 de diciembre, mi cumpleaños, en unos días más. ¿Cómo le digo a usted la Virgen María? No. ¿De Virgen no tengo nada? Escúcheme. Usted no es la Virgen María, pero de que ande en burro, ande en burro. Eso sí lo sé, señora. Gracias. Ya se va a comprar su carrito. Ya estamos para el carrito. Ya estamos. ¿Qué se ríe, Mariela? Que me has hecho reír. ¿Qué se ríe, Mariela? Me encanta. Tú eres lo máximo. Qué linda. Sí. Todo estuvo perfecto. ¿Le dijiste? Le portaste a decir, eres virgen en corto. ¿Qué? Oye, eres virgen, caramelo. Sí. No, es mamá. Ah, ¿tú eres mamá? Sí, soy mamá y mamacita. Entonces, también. No es virgen, tengo, pues. Tengo un hijo de 6 años, Mariela. ¿De verdad, Juan, mi amor? Sebastián Muñoz. ¡Qué linda! Sí, ¿y estás feliz, casada, sí, soltera, divorciada? No, casada. ¿Y felizmente casada? ¿Y tu esposo no es celoso, mi amor? Sí, porque se te ve todo. ¿Y él qué dice si no, se te ve todo? Ya, no, yo digo, no. Sola. Como estamos con el Sony Bravia, a ti también se te ve todo. Pero tengo un escote, o sea, es un escote bonito porque mis chiches no son muy grandes. Sí. Ah, okay. Bueno, la verdad es que tanto no nos hemos dado cuenta, o tú sí. Ahora dicen chiches, antes le decían. Pero no. ¿Cómo evolucionó? Mariela, ¿y tú tienes alguna cirugía? Yo hartas, amor. A ver, ¿cuántas? Mira, yo me hice abdominoplastia. ¿Ya? Y siempre antes, cuando me engordaba, me hacía la liposucción. Pero realmente, la abdominoplastia fue la reina de las cirugías para mí. ¿En serio? Porque me dejó sin la chafaldeta. ¿Tú has escuchado el término chafaldeta en Manaví? No, los colgajos. En los colgajos, sí. Las lonjas. La yo tenía, porque di a luz, pues, ¿no? Tuve 2 hijitos, bellos, mi bebé, los amo. Yo solamente sé decir que cuando te... Esto. Sí. Ella tiene que hacerle también. Una abdominoplastia, definitivamente. ¿Qué? Bueno, te hiciste la abdominoplastia, pero ¿qué fue lo que ¿qué fue lo que toqué por allí, Dios mío? A ver, abdominoplastia, o sea, esto. Se me sale lo que tú dices. No me toquen ahí. No han hecho la defensión. Es una estúpida. Mariela. No, amor, me vadas. Perdóname. No, yo nunca he dado. ¿Te aumentaste algo? Yo me quité. No. Yo me quité chichis porque yo tenía mucha teta. Es que como toda buena... ¿Qué era eso? Mamita, como toda buena manaba. Claro. ¿Te acuerdas cómo lo manaba? ¿Viste? Yo me acuerdo. A ver, vamos a decir chistes, manavitas. Yo me acuerdo cuando mi mamá sacaba en pleno colectivo. Ajá. Fran a mi hermano. Yo no sé si mi hermano se callaba o se ahogaba. Así. Claro, pues por supuesto, como vaca lechera. Por ejemplo, mira. Yo tenía hasta acá.
Y sabes que me siguen creciendo. Por ejemplo, mira, por ejemplo, allí en Manabí me decía mi mamá, como no teníamos para comer, porque éramos pobrecitos, ¿no? Me decía, ¡levántese! ¿Por qué tienes bigotes? Es que soy turca, soy descendiente turca. A ver, ¿qué te decía tu mamá? Me decía, ¡levántense! Que hoy día van a tomar leche. Con espumita, sacada de la vaca. Y me decía, yo le decía, pero mamá, no tenemos vacas. Se van a la finca de al frente y se agarran de la teta de una vaca cada uno. Lo mismo que me hizo con la radio. Oiga. O sea, es el colmo. Ya él ya lo hace siempre. Desde que se lo enseñó la mamá cuando era chiquito. Así. Oye, tú robas leche, señal, todo. No, es que como yo era lo último. Como yo era la segunda, siempre era media bruta. Llegaba tarde, a mí me tocaba el toro. ¡Ah! Yo soy criada por un toro. Siempre obscena. Un chistecito siempre obscena, soy. Siempre soy obscena. Un chistecito. No, es que a mí no me gustan los chistes. A mí no me sale bien ninguno. Oye, ¿podrías creer que no me sé ni un solo cacho? Pero sí lo sabe poner, ¿no? ¡No! Te voy a contar otro. A ver, dale, trata. Resulta que se viene un tío de Manabí para Guayaquil. Ajá, ajá. Y entonces, ni a los dos días y regresa. Entonces dice, yo le digo, tío, ¿qué le pasó? Me dice, uy, ¿no sabe que yo llegué a ese animal terrestre? Ahí es en Guayaquil. Y me agarraron 5 ladrones. Animal terrestre. Animal terrestre. Me regalaron 5 ladrones. 5 ladrones. Y me entraron a patada y puñete para robarme. Patada y puñete. Pero yo desde abajo, oigan, me vengué. ¿Cómo? Yo le dije, ¿te le pegaste? No, si no me vengo, me matan. Ay. Hazme el favor y di mejores chistes, manavita, ¿ah? Me haces el favor, que tú eres de mi tierra y tú sabes que nosotros contamos bien los chistes. Bueno, entonces vamos, no, a, al revés. ¿Sabes qué? Entonces vamos a recibir las preguntas del público. A ver, amor, dale. Chancho. Ahora, aquí dice. Tan. Sí, si alcanza. ¿Es verdad que algún momento una cantante nacional te llevó al canal una canasta llena de frutas con una pierna de chancho para que la entrevistes? No me acuerdo. ¿No? Jamás en la vida. Además, era en producción que se decidían los invitados. No. Dice que fue Sharon. ¿En serio? ¡Qué maldad! ¡No! Y menos Sharon. Ahora, Sharon siempre es muy detallosa. Y menos Sharon, quise decir. Sharon es muy detallosa. ¿Qué pasa? ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Por qué no quieres hablar? ¡Contacto! Ya, ¿qué? Daré la próxima pregunta. ¡Chicos, vívenmele! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ya se despertaron! ¡Gracias! ¡Vívenmele! ¿Tú eras así de chiquita, hiperactiva? Yo sí, cantaba. ¿Sí? Había una canción que yo me paraba solita. En un banquito yo cantaba, no pongas esa canción. Vamos, Gustavo, ayúdala, no la lleves. Maritrini, ya claro, se murió. Claro, ya. Pon tus pies sobre la tierra, roto, sí, sin que apenas se dé cuenta, pero no quiebre sus alas. Ay, ni sé cuánto. Sí, ya casi salía, pero se quedó un poco escondido. Cada gallo canta en su gallinero, ñaño lindo, ¿qué? Mira, si su estrella se ha perdido. Bueno, entonces yo me sentía cantante. Ropa otra y dásela. Yo era hiperactiva sola porque decían que yo era ridícula. Lo que pasa es que lo que no sabían es que me encantaba todo esto, ¿no? Pero no que solamente una niña como yo anduviera por ahí de chiquitita y ridícula. Dejen a la ridícula en paz. A ver, ¿qué? Primero la caramelo, ahora Mariela con lo del canto. A ver, no, y déjenos hacer un dúo. ¿Te sabes una de Rocío Dúrcal? A ver, dale la una. Gata bajo la lluvia. A ver, vamos, caramelo, vamos. ¿Cómo empieza?